Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es una emisión en directo para jugandoenlinux.com. Hoy, por fin, tras años de espera, estamos con la primera demo de Drag, aprovechando este Steam Game Festival que acaba de empezar hace tan solo unos minutos. Pues nada, el primer juego que se nos ha ocurrido estrenar ha sido Drag, por supuesto, un juego que llevamos siguiendo, como sabéis, si sois seguidores de nuestra página, ya un montonazo de tiempo. Y nada, no os entretengo más, vamos a empezar a jugar una partidita dentro de nada. Volvemos un momentito aquí al menú. Y os dejamos con el menú, porque estaba probando simplemente que funcionase el juego correctamente para que no os llevaseis la sorpresa de que esto no funcionaba y demás cuando empezase con la misión. Y nada, vamos a jugar un rato. Como siempre, lo que os digo, estrenamos el juego con vosotros. No he tenido la oportunidad de jugar ni un minuto con él. Simplemente lo he ejecutado y he visto que funcionaba el mando y nada más, ¿vale? Una cosa, una puntualización, no funciona por ahora lo que son los volantes, ¿vale? O sea que si jugáis con teclado ratón, bueno, con teclado básicamente, o con un mando. Yo en mi caso estoy jugando con Steam Controller y, por supuesto, y muy importante, esta demo es completamente nativa. Como sabéis, la gente de Orontes Games, que son los desarrolladores de Drag, han desarrollado enteramente el juego usando Linux, creando su propio motor gráfico, y nada, vamos a disfrutarlo ahora a ver qué tal, ¿vale? Empezamos con una nueva partida, quitamos este fondo de pantalla, supongo que estáis viendo todo correctamente, y nada, lo que os digo siempre, me gustaría que me dijeseis si se me está escuchando correctamente, si el vídeo sale bien, si la música está en un volumen adecuado o si por lo contrario pues está demasiado alta. Os agradecería muchísimo que por favor me lo indicaseis a través del chat, tanto de nuestros canales de YouTube como nuestros canales de Twitch. Bueno, como veis aquí delante ahora mismo tenemos lo que es el menú de Drag. Como veis es un menú muy sencillo en este momento. Tengo aquí un primer mensaje de Linux Medina que me dice que sí, que se me escucha y que el volumen está correcto. Y la música que solo me escucha a mí. ¿No escuchas la música del juego? Vamos a ver un momentito. Pues deberías estar escuchando la música del juego sin ningún tipo de problemas. A ver, bueno, os comentaba, sí, que escuchas la música del juego bajita, vale, es que la tengo bajita para que no interrumpa, para que no salga demasiado alta y no se me escuche hablar, vale. Si veis que está demasiado baja, me lo decís y la subo un pelo, ¿de acuerdo? Sonlink me dice que de vez en cuando se me oye como un tic. Quizás sería bueno aprovechar y bajar aquí un pelín. Vamos a bajar un poco el volumen del micro. A ver si así lo corregimos un poco. Bueno, estáis viendo aquí, todo esto está muy hecho así al tuntum. No me ha dado tiempo a preparar mucho la cosa. Y bueno, el tic es el Steam Controller. Pues no lo sé. No creo que sea el Steam Control, a lo mejor es que está demasiado alto mi volumen y pica al llegar a la zona roja. Bueno, este es el menú de Drag. Como veis, por ahora solo está activado lo que son los desafíos, el garaje, teatro, los ajustes, los créditos y para salir, ¿vale? Vamos a empezar pues por la zona de ajustes para que veáis aquí, bueno, pues las capacidades gráficas que tiene el juego, que bueno, tiene resolución de render, el anti-aliasing que está encendido, desenfoque en movimiento, reflexiones, anisotropía, geometría, encendida también la sombra de volumen, la calidad de la sombra está en ultra, quizás le vamos a bajar un pelín, ¿vale? Y aquí están los controles de volumen, luego podemos dividir la pantalla si queremos también, ¿vale? Esto sería para jugar a dobles. Y luego tenemos los controles, que por ahora, pues por lo que veo, no se pueden editar. Simplemente puedes utilizar pues un mando o un teclado, ¿vale? Estos serían los controles. Bueno, entonces volvemos atrás. Vemos esto de teatro, que no sé lo que es muy bien, pero coming soon, no sé muy bien qué será. Parece que son vídeos del juego. Vamos a ejecutar un poquito uno de los vídeos para ver de qué va.
Este sería el, esto está hecho con el motor de renderizado del juego. Como veis, los gráficos son bastante buenos. Las imágenes que habíamos visto previamente en vídeos en internet, después también fotos y demás, pues por lo que estoy viendo no engañan nada. Este es el aspecto real del juego. Como veis, tiene unos gráficos muy buenos. Y vamos a volver hacia atrás. Este sería, supongo que el escenario que tenemos en la demo. Vamos a ver esto un momento, a ver qué es. Bueno, otro vídeo del escenario en el que vamos a circular. Y luego, bueno, pues esto habría que desbloquearlo. El garaje. Aquí tenemos nuestro coche, que por lo que estoy viendo, pues parece que podemos cambiarle la bandera y todo. Vamos a poner la bandera de España, si la encontramos. Y luego un número, pues yo qué sé, el número 1, que somos los mejores, ¿no? Y la luz, que podemos escoger el color de la luz de atrás, ¿vale? Luego, estos serían otros coches que por lo que veo no están disponibles. Solo tenemos un coche en este momento, en la demo. Y luego aquí, pues tendríamos los colores que podemos utilizar, que estoy viendo yo, que son los colores de los amortiguadores. Ahí. Por ejemplo, vamos a poner el autoamortiguador naranja y esto concretamente cambia el color de las barras, por lo que estoy viendo. Y luego podemos guardar. Supongo que más adelante nos permitirá pues cambiar más detalles. Una cosa que os quería comentar y que es importante que tengáis en cuenta es que el juego, esta demo, es un trabajo que está inacabado, ¿vale? El juego está en Early Access, no es un trabajo acabado y por lo tanto, bueno, pues es susceptible de que encontremos problemas, errores y falta de optimización y demás, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío. Aquí tenemos los desafíos. Como veis, no me puedo mover ni para arriba ni para abajo, solo puedo escoger la zona B. Y aquí, bueno, pues tendríamos abierta una de las fases, ¿vale? No sé si tenemos más fases abiertas que se desbloquean después a medida que vamos jugando la demo, pero en principio solo podemos probar este trayecto. Vamos a ver qué tal está, ¿vale? Allá vamos. Cargando y aquí tenemos drag. Bueno, pues estamos ya manejando nuestro coche. ¡Oh! Las físicas son... Las físicas son un poco realistas. A ver. Vamos a ir con ojillo. Detalle este del agua en el parabrisas, entre comillas parabrisas. No sé si nos permite cambiar vistas. Sí, podemos cambiar las vistas. Hay que dejar de acelerar en ciertos momentos porque si no, por lo que estoy viendo, pues te sales de la carretera. A ver, tenemos una vista interior. Vale, hemos llegado. Hemos hecho 34 segundos. Lo vamos a reintentar otra vez. Vamos allá. Del freno de mano y nos salimos. Bueno, tenemos que volver otra vez a intentarlo. Como veis, acabo de pasar por ahí un ghost, que supongo que, bueno, será el ghost de nuestra anterior. Ahí está, lo acabamos de adelantar. Frenamos, aceleramos, frenamos antes de la curva, aceleramos en la salida, pero os advierto, las físicas están muy curradas y no permiten hacer mucho el tonto, ¿vale? Por lo que estoy viendo. Hay que frenar antes de las curvas para evitar que el coche se nos vaya. Lo vamos a reintentar una vez más. No sé si tenemos que tener...
estoy viendo que hay que hacer menos de 29 segundos, de 30 o 32 para pasar. Supongo que si lo pasamos, pues al final nos abrirá otra fase. Uf. Ah, ya la cagamos. Vamos a intentar otra vez. Como veis, soy bastante negado. Y más aún con mando. Bueno, lo que son las vistas. Creo que para este tipo de juego. Y para jugar, sobre todo desde. Ahí dando aceleroncitos. Para jugar desde una vista externa, que quizás para este juego sea más adecuada. Deberíamos utilizar una vista externa. Creo que es mucho más sencilla de utilizar. ¿Veis? Estoy hecho un auténtico inútil. A ver. Frenamos antes de la curva. La tomamos. Es que es súper sensible la dirección. Vamos a probar otra vez. Quiero pasarlo. A ver si... Por ahora, mi mejor tiempo ha sido 34 segundos. A ver si por lo menos conseguir la medalla de bronce. Tenemos antes de la curva. Nos adelanta el fantasma. Esta curva le cuesta bastante. Vamos a probar a tirar freno de mano. Y bueno, no sé cuál es vuestra opinión acerca del juego, pero como veis... Gráficamente destaca. Lo que son las animaciones del coche están muy bien hechas. Si os fijáis en los amortiguadores del coche, están muy bien trabajados. El movimiento de las ruedas. Uf. Creedme que es muy difícil. Creo que van a tener que bajar un poco el nivel. Vamos a ver. Ellos habían advertido de que el juego no era un arcade, ¿vale? Que era una cosa en la que había que tener muy en cuenta las físicas. Y se ve que no miente. Bueno, estoy viendo yo que si utilizo el botón... bueno, hemos mejorado un segundo. No sé qué es lo que se estaba comentando con respecto a las físicas, pero habían advertido de que no era un arcade propiamente dicho ya en los comentarios del juego. Bueno, realmente no sé si esta curva cuesta muchísimo, de verdad. Bastante complicada tomarla. Vamos. Vamos otra vez. Y en esta curva volvemos a frenar. Ahora aceleramos. Vamos a ver si somos capaces por lo menos de ver la siguiente fase. Es tremendamente difícil. La sensación de conducción mejorará si utilizamos un volante, cosa que por lo de ahora aún no está implementado en el juego. Y además, bueno, pues en mi caso yo creo que me facilitaría mucho las cosas. Yo es que utilizando un mando soy bastante manco, como podéis ver.
somos capaces de cruzar el coche aquí y no salirnos. A ver, hemos tirado un poquito el freno de mano, aunque estoy viendo yo que el botón de freno de mano, lo que es el freno de mano propiamente dicho, no veo yo que vaya muy fino. ¡No! ¡Hombre! Por los pelos, casi lo conseguimos. 32,6. Bueno, tenemos aquí... Tiene buena pinta, pero va a tenemos aquí varios mensajes. Uno de Son Link que nos dice que el juego tiene buena pinta, pero que va a costar dormir al coche. Te aseguro que sí que cuesta, por lo menos por ahora. Gold dice que tengo que tomar la curva por el metal. Sí, pero es difícil. Es más difícil de lo que crees. Dices que lo estás jugando y no patina tanto que por la tierra. Vale. Y bueno, pues intentas tu Twitch intentando completar eso. Bueno, pues dale para adelante, que nos vemos dentro. Y tenemos aquí un saludo de Bled. ¿Qué tal, tío? ¿El juego está nativo en Linux? Sí, está nativo. Te puedes descargar ahora mismo la demo del Steam Game Festival, ¿vale? Y Jaime nos dice que el coche agarra muchísimo más en el metal. Vale. Bueno, pues nada, vamos a intentar ir por el metal. Lo que estoy viendo es que, bueno, pues el problema es llegar aquí, para mí. Creo que vais a tener que probarlo por vosotros mismos para ver si sois capaces de dominar esa curva. Parece mentira que ya nos quedemos bloqueados en las primeras de cambio. O quizás, bueno, pues a lo mejor sea que mi Steam Controller pues no es el adecuado para este juego, no sé. Vamos a ver si lo conseguimos ahora. 30, 31. ¡Buah! Lo hemos conseguido. Por fin. Por fin. Bueno, pues dejamos. A ver. Ese es mi mejor tiempo. Y solo puedo hacer esto. Está bloqueado. Yo no sé si es que... Está bloqueado porque... Porque lo bloquea la demo, o porque tengo que hacer un mejor tiempo para poder pasar, pero me resulta un poco raro. Pero lógico sería que esta zona la pudiéramos jugar al completo. Bueno, vamos a probar otra vez. A ver si le hacemos caso a Jaime aquí y que vaya por fuera en la primera sin frenar. Vamos a ver. Entramos entonces por aquí. Pues sí, tiene razón Jaime, lo malo es que al salir nos la damos. Vamos a intentarlo otra vez. Le dice rango mundial 6 de 8. Pues a ver, dentro de una hora seré el 995 de 1200 o algo así. No tumbes, hombre, no tumbes. Por Dios. Bueno, Jaime, ya me has pasado, ya lo sé, que eres muy bueno. Pues mira, ya que estáis jugando, si podéis ver si haciendo un tiempo mejor puedo desbloquear otra fase, perfecto, ¿vale? Uf, que se va de frente. Vamos a ver. Hombre, lo que es la rueda de atrás bloquea con el freno de mano. Vamos a cambiar de vista. A ver si con esta vista lo hacemos un poco mejor. Sí, la verdad es que el agarre en la zona
de metal es bastante bastante más cañera que... Entonces tengo que entrar mucho más despacio. Como veis, soy bastante bastante manco. Una puta. Oh. No me fastidies. Bueno, no bajas de 31, comentas. Bueno, ya nos hemos salido. Creo que el nivel de dificultad debería estar un poco más bajo, sobre todo en cuanto al tema del agarre. Si no, va a costar muchísimo dominar este juego. No, hombre, no. Seguimos marcando el tiempo en bronce. Poco a poco le vamos pillando un poco más el truco. Esta vista, por cierto, es bastante, bastante espectacular. Ahí nos adelanta el fantasma. No, hombre, no. Jaime comenta que Leillo ya lo tiene y yo le digo que no, ni por asomo, vamos. Ahí está. Ganamos. Entramos cruzados. Por favor, no. No. Tenemos a Canseco por aquí, le mandamos un saludo a Canseco, que ya te has descargado la demo, Canseco. Este es un juego de los tuyos, desarrollado enteramente con Linux, motor gráfico propio. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Oh, va! No hay tu tía, ¿eh? Voy bajando poquito a poco, pero no hay forma de bajar a los 30, la medalla de plata. Nuestro amigo Berarma nos comenta que más fácil no tendría gracia. Bueno, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Hombre, si con la medalla de bronce te permitiese pasar de fase, pues... La verdad. Venga, venga, agarra ahí. No. Nada, no hay forma. Bueno, creo que lo vamos a dejar porque no tiene mucho sentido seguir aquí insistiendo y insistiendo hasta conseguir bajar el tiempo. Le vamos a dar aquí a dejar y como veis, bueno, pues esto es la demo de Drag. Como veis, pues al juego le falta bastante, pero se espera que a lo largo de este verano
pues lancen la versión completa del juego. Nosotros, por supuesto, si tenemos acceso al juego, pues os lo vamos a enseñar pues más en detalle. Si hay algún cambio en referencia, bueno, pues a esta demo, pues también obviamente os lo mostraremos y seguiremos pendiente de lo que es el desarrollo del juego. Y bueno, pues nada, os invito a que os la descarguéis, a ver si sois capaces de mejorar ese tiempo, que seguro que sí, porque es muy malo. Y nada, espero que os haya gustado este drag. A mí la verdad es que me ha sorprendido. Gráficamente está muy bien, las físicas son muy muy buenas. No es un juego arcade, os aviso, aunque tenga aspecto de juego arcade. Digamos que en la jugabilidad, el tema de la jugabilidad pues era arcade, pero el tema de las físicas era completamente, bueno, pues realista, ¿vale? Eso es más o menos lo que nos ha explicado Orontes Games, que son los desarrolladores, los hermanos Thorsten. Son dos personas, dos chicos de Alemania. Y bueno, pues nada, os recordamos una vez más que somos jugandoenlinux.com, que podéis visitarnos en nuestra página web y seguir las noticias sobre lo que es, más importante sobre lo que es el mundo de los videojuegos en Linux. Podéis también visitarnos en nuestras redes sociales de Mastodon y Twitter y en nuestros grupos de Telegram, así como en las salas de Discord y Matrix, por supuesto. Si os gusta el vídeo, por favor, dadle a like. Si os gusta el contenido de nuestro canal, suscribíos y marcad la campanita para que lleguen notificaciones cuando saquemos alguna cosa nueva. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues nosotros estamos aquí esperándolos para contestarlos lo antes posible. Y nada, sin más me despido y como siempre os digo, chavales, hasta la próxima. Nos vemos. Chao, 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 chao.